Sí, la reflexión para este día, que es siempre la hacemos con el Evangelio del próximo domingo, estamos en el tiempo de Cuaresma. El Evangelio es según San Lucas, no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero es un Evangelio muy conocido. El del hijo pródigo, justamente este hijo menor que le pide al padre la herencia, se va con la herencia, malgasta todos los bienes, cuando se da cuenta que ha gastado todo, vuelve a la casa del padre, digamos, pidiendo el perdón, pidiendo la reconciliación. El padre misericordioso que lo recibe una vez más, que organiza la fiesta porque su hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y a su vez también se da la situación del hijo mayor, el hijo mayor que un poco en toda esta situación aparecen los celos, aparecen la envidia por lo que el padre justamente había hecho con su hermano menor. Qué bueno es poder descubrir que en nuestra vida todos tenemos algo del hijo menor y del hijo mayor en el cual tenemos que seguir creciendo, cambiando y mejorando. Pero a su vez también tenemos cosas del Padre misericordioso, el dar otra vez más, otra oportunidad a otra persona, el poder reconciliarnos. Y por eso podríamos preguntarnos si estamos intentando volver justamente a los brazos del Padre, de Dios Padre, si nos hemos sentido alejados de Dios. Y bueno, este tiempo de la Cuaresma es un tiempo oportuno, propicio para, bueno, para esto, para poder volver esa mirada hacia el Señor. Muy bien, una reflexión interesante que nos hace reflexionar en nuestras conductas habituales, ¿no? Así es. Siempre deja esas enseñanzas. Sí, de la vida cotidiana, lo que uno va compartiendo. Por eso digo, siempre el cristiano tiene que ser aquel que tiene que sumar a crecer, a ir mejorando, no quedarnos conforme como somos, porque podemos dar más y porque podemos ser mejores. Muy bien. Padre, se vienen, estamos en una fecha muy especial para toda la cristiandad de cara a la Semana Santa. Hay actividades religiosas, ¿de qué tipo el fin de semana? Así es. Sí, como todos los viernes tenemos el Vía Crucis, mañana viernes a las 20 horas, que lo hacemos por las calles de nuestra ciudad. Mañana está organizado lo que es la plazoleta donde están las estaciones del Vía Crucis, así que vamos a ir estación por estación, que queda sobre la calle San Martín. Así que los invitamos ahí a las 20 horas a convocarnos para poder rezar el Santo Vía Crucis. Y bueno, los programas o todo lo que está programado para la Semana Santa, ya también lo daremos a conocer, se está programando, pero bueno, voy anticipando para que vayan también agendando y aprovechando esa oportunidad. El jueves 7 de abril, desde las 5 de la tarde en adelante, serán las confesiones comunitarias, donde van a venir varios sacerdotes para aprovechar justamente también esa oportunidad. Así que bueno, un poco ya lo voy diciendo para que lo vayamos teniendo presente. Muy bien. Padre, muchas gracias como siempre. Bueno, finalizo con una oración para todos favor. Ustedes. Padre, nos ponemos en tus manos, haz de nosotros lo que quieras, que lo que hagamos de nosotros también te lo agradecemos, pero estamos dispuestos a todo, a aceptar todo con tal que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Nos entregamos en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres nuestro Padre bueno. La bendición para todos ustedes.